Mayo, mes de María. Día 30. Flor, las adormideras. Virtud, la compostura. Introducción. Las adormideras, las espuelas, las capuchinas y otras muchísimas flores que dejamos para ponerlas adjuntas a las 30 especies ya indicadas, sirven para embellecer nuestros jardines con su variedad de colores y formas. Las adormideras son flores de primera magnitud, bellas por su forma y variedad de colores, y suben muy altas en sus tallos. Pero cuidado, que nadie las toque. No tienen olor. La compostura. La compostura ha de poner orden no solo a los movimientos internos del ánimo, sino a los externos, como son todos los gestos del cuerpo, los saltos, los bailes y danzas, los juegos de gimnástica, modos, maneras y formas en el vestir. En todo esto se han de guardar las leyes de la decencia, del decoro, de la honestidad, del pudor y de la modestia y del respeto. Reflexión. La descomposición interior sale afuera en los modos y gestos exteriores. El desorden del ánimo está luego marcado en el frontispicio del corazón, que es el cuerpo. ¿Tienes en tu exterior compostura? ¿Guardas orden y moderación? Recoge estas flores y, porque les falta fragancia, únelas con las hierbas aromáticas de tu jardín y con otras flores que perfumen tu ramillete, y preséntalas a María. Texto bíblico. Tened una compostura digna de la religiosidad. No seáis esclavos de la maledicencia ni de los vicios. Ofrecimiento de la flor a María. Yo os ofrezco moderación en todos mis gestos, acciones y movimientos exteriores. Recibid mis propósitos y dadles fuerza y eficacia. Propuesta de vida. Revisa el orden interior que hay en tu vida. También cómo son tus modales, tus gestos, tus expresiones. ¿Están imbuidos en los valores del Evangelio? ¿Has por enderezar lo que no corresponde a un porte pacífico, bueno y respetuoso? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.